La felicito. Tal vez algún día haya una presidenta que se llama Doña Victoria Juárez, sí, sí, no, Contreras Juárez. Ya me están vacilando. Victoria Contreras Juárez, presidenta de la República de Playa Hermosa, o cualquiera de ustedes podrían ser presidentes. Bueno, desde su creación en 1988, cuando gracias a la contribución de padres, de vecinos, de madres, de familia, de la comunidad en general, Playa Hermosa vio levantarse esta añorada escuela. Era un centro unidocente. ¿Ustedes saben qué es eso, chicos y chicas? ¿Verdad que no? Imagínense, un solo maestro para todo el mundo. Ahora no, ahora tienen 7, ¿verdad? Ven. Entonces, a mí me consta que con esa situación tan desafiante, la comunidad y el personal del centro educativo se han unido a lo largo de los años para mejorar las condiciones de los niños que todos los días asisten a sus clases ávidos de aprender. ¿Verdad que ustedes quieren aprender? ¡Sí! Levante la mano quien quiere ser doctor. ¿Todos van a ser doctores? No. Levante la mano quien quiere ser ingeniera o ingeniero. Pocos. ¿Quién quiere ser maestro, educador? Policía. ¿Policía? ¿Todos quieren ser policía? ¿Bombero? ¿Bombera? ¿Usted qué quiere? ¿Ah? Minero. ¿Quién quiere ser empresario? Yo quiero ser presidente. Eso mismo. ¿Quién quiere ser diputada o diputado? Solo una. Bueno. ¿Quién quiere ser presidente? Vamos pa'lante, bandidos. Así me gusta. Bueno. Vean, yo no le quiero hablar a la gente que está detrás de la cámara y menos a los adultos que están aquí. Chiquillos y chiquillas. Este país tiene como obligación, esta sociedad de quienes nos llamamos adultos hoy, tiene como obligación darle las alas para que sus sueños vuelen tan alto como ustedes quieran llegar. Ojalá, como dije algún día, haya un o una presidente de la escuela de Playa Hermosa y venga a decir a un don Javier Rosales, ya viejito así como yo ahora: profe, director, muchas gracias, porque cuando yo estaba chiquitico, ustedes nos ayudaron, me ayudaron, y pude llegar hasta donde mis sueños me llevaron. Ese es el compromiso de la ministra, de don Javier, de la viceministra doña Sofía y el mío. Entonces, que Costa Rica del futuro, es decir, ustedes, se acuerden de nosotros porque hicimos un país donde ustedes puedan ser felices. Y nada más les quiero decir que Dios los bendiga, chicos y chicas, que Dios bendiga a Playa Hermosa, Carrillo, Guanacaste y a toda Costa Rica. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hasta luego.